Advertencia: el siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto, ¿no es cierto? En fin, córrelo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión aquí en OtakuSanimeX TV. Soy su anfitrión, hijos, Mr. OtakuSanimeX. Hola, Mario, ¿cómo se encuentran, gente? Yo de todo corazón espero que estén pasando un día maravilloso. El día de hoy tengo el gusto de traerles la emisión número 177 de los poderosos Anime Pago Rankings semanales, esta vez correspondiente al periodo semanal transcurrido entre el sábado 26 de septiembre al viernes 2 de octubre del 2020. Iniciamos una nueva temporada. Otoño 2020 y el cierre de verano 2020 mezclan aquí para encajar y cuadrar de una manera un tanto extraña. Vamos a ver cómo son los animes que nos presentaron esta semana y cuáles son las posiciones que tuvimos rumbo a un inicio bastante interesante. Posición número 15, Shihai No Kyoudan: The Animation, episodio número 02, ingresa a nuestro conteo regresivo. La OVA 2 de este eroge porno, pues estuvo poro, le falta un poco más de producción. Aún así, el arco de la rubia siempre es el más bonito, está bastante bien, más bonito. Posición número 14, Re:Zero kara Hajimeru Break Time 2nd Season, episodio número 13 y final de temporada, ingresa a nuestro conteo regresivo. El mini corto, ¡ay, idiota, güey! Está chingón. Tienen que verlo, bastante bonito, muy bueno, muy divertido. El mejor episodio de su serie. Puesto número 13, The God of High School, episodio número 13, final de temporada. Sube desde la posición número 15 de la semana pasada. Esta puta mierda es un puto desmadre. Acabó igual como se puso a la mitad, bien fumado. Un desperdicio porque yo sí esperaba más de los combates interescolares, pero en fin, es muy opinión mía y si les gustó esta mierda, pues su pedo. Posición número 12, Tonikaku Kawaii, episodio número 1, ingresa a nuestro conteo regresivo. La melancolía, la sensación de la realización, bonito episodio, sí. Pero no te voy a ordenar, pinche autor de mierda, que hayas hecho ganar a Sanzenin ahí. Así que lo voy a estar golpeando con todo, aún así buen capítulo. Posición número 11, Peter Grill To Kenja No Jikan, episodio número 12 y final de temporada. Subes del puesto número 12 de la semana pasada. Gana un puesto, pero más que nada porque no hubo la brutalidad de capítulos que estuvieron la semana pasada. Si no, es muy probable que ni siquiera ha estado dentro del ranqueo, quién sabe, la neta no sé. Aún así estuvo bueno y no se siente un final tan chido. Lástima que no supieron finalizar el cobo. Puesto número 10, Assault Lily: BOUQUET, episodio número 1, ingresa a nuestro conteo regresivo. Se nota la mano de Shaft, se nota que por ahí ha de haber dicho algunas dos o tres cosas Shimbo en cuanto a lo que quería ver y no tengo tanto problema. El episodio fue introductorio, bastante bueno, tiene mucho para crecer. Estoy escogiendo, ¿ya vieron esos muslos? Puesto número 9, Koi to Producer: EVOL×LOVE, episodio número 12 y final de temporada, sube la opción número 10 de la semana pasada. No me pareció un final de Core digno, no, parece más como que iba a continuar la serie, de hecho tiene esa sensación, así que verga que estuvo malo en ese aspecto. Aún así, dentro del mismo plot, narrativa y espacio, la serie fue tan buena que lo dejó muy bien posicionada y aunque fue un puto episodio de esos que no se siente como un buen cierre de Core, se quedó bastante alto, bien por la serie, mal por su cierre. Puesto número 8, Majo No Tabitabi, episodio número 1, ingresa a nuestro conteo regresivo. ¡Ay, qué bonito anime! Se los dije, es todo lo que esperaba. Le faltó un poquito más de emoción al episodio para ser más mufumufu. Y si hubiera sido más Mufu Mufu hubiera estado bien alto. Aún así, va a ser de los buenos animes de la temporada. No lo pierdan de vista. Estuvo genial capítulo. Sentí toda la chispa magia necesarios. Que yo necesarios. Puesto número 7. Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka III. Episodio número 1. Ingresa a nuestro conteo regresivo. Wow. Empezamos lento y rápido a la vez. Se sintió que pudo haber sido un poquito mejor, les faltó un poquito de potencia, pero estuvo bueno el capítulo. A mí me gustó, a ustedes les gustó, espero que les haya gustado a todo el mundo. ¡Qué buen capítulo de Danmaichi para arrancar fuerte, ricolino! Posición número 6. Black Clover, episodio número 145, sube de la posición número 9 de la semana pasada. ¡Gana posiciones Black Clover! ¡Sí! No es el mejor episodio de la serie, no. Pero estuvo bueno, sí. Pero pudo haber sido mejor. Ah... En fin, capítulo pasable, ok, sí esperaba más, la neta sí esperaba más, pero estuvo bastante bueno, así que está bien, bien. Ya espero que pronto se acabe el relleno. No, la neta no estoy esperando, no, sí, espero que se acabe el relleno pronto. O por lo menos que le aumenten un mini arco, algo ahí más sustancial. Dentro de todo tiene potencial Black Clover, tiene personajes por todos lados y decir un arco de relleno no debería ser tan difícil. Puesto número 5, Higurashi No Naku Kokoro Ni, episodio número 1, ingresa a nuestro poderoso ranqueo semanal. Madre mía, qué buen episodio. Superaron mis expectativas. Hay cosas y detalles que no se van a poder quitar con el tiempo. La paleta de colores se siente algo extraña y dentro de todo la producción mejoró muchísimo, pero se nota que trataron de mantener toda la fidelidad posible en cuanto al estigma que presentó la primera serie. No es algo malo, de hecho se siente el estilo, incluso se siente un poco rusheado este capítulo y aún así estuvo muy bueno. Bien por Higurashi, bastante bien trabajado, espero que siga así. Puesto número 4, Enen no Shouboutai: Ni no Shou, episodio número 14, se mantiene como el cuarto mejor por semana consecutiva. ¡Qué gran capítulo de Fire Force, la puta madre! Este show solo está mejorando poco a poco, vamos a verlo potenciarse mucho, pero mucho más para el siguiente core y eso está bien, muy bien. Puntos para Fire Force. Puesto número 3, Natsu Ga Owaru Made: The Animation, OVA número 2, regresa a nuestro conteo regresivo. La OVA 1 fue superior a esta, sin duda, mucho mejor, pero no tengo peras que ponerle a este pero, porque está muy peras y bastante peras. Ricas peras, ¿a ustedes no les gustan las peras? A mí también, sí señor. Puesto número 2, Maou Gakuin no Futekigousha, episodio número 13 y final de temporada, subes de la posición número 8 de la semana pasada. Capítulo fue muy bueno, para empezar. La producción no estuvo a la altura del capítulo y eso le resta puntos, punto en contra. Les costó mantener el estilo de los primeros 2-3 capítulos, lástima, porque hubiera sido genial verlo con esa calidad. La canción del final muy forzada, pero pues están tratando de vender disquitos y a las discípulas del Rey Demonio. Y dentro de todo, tengo cosas que hablar, bastante bueno el final, me gustó el plagio Code Geass. Si vas a plagiar algo, plagia lo mejor que puedas. Y sin duda alguna estuvo chingón esa parte, el final, toda la pelea, bastante decente y por eso está muy alto. No está de primero porque ni en pedo iba a alcanzar al monstruo que ganó esta semana. Posición número 1, Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Zoku, episodio número 13 y final de temporada, sube de la posición número 2 de la semana pasada. Sí, güey, qué buen capítulo, chica. Después de que nos quedáramos con la pija parada con el cliffhanger de la aparición de esa tela, me leí la novela ligera. Soy un estúpido, discúlpenme. Pero eso no evitó que lo animado, lo presentado, me llenara de expectativas y emoción. Me gustó el desarrollo narrativo de Subaru, tiene cosas por mejorar todavía, va a mejorar, de hecho eso es un spoiler. Y hay momentos donde se siente que la serie pudo haber hecho un poquito más para readaptar algunas cosillas, pero no tengo quejas en ese aspecto. Cierran muy bien, yo esperaba que cerraran un poquito antes en una escena no tan chida con Emilia, pero lo hicieron bastante bien con el puñetazo de Otto a Subaru para que pues por lo menos quedara bastante alto la temporada. Por algo es el mejor episodio de esta semana, bastante bien ahí. 友達の前でカッコつけるのなんかやめちまえよ夏木すばるしかなかっただけど今も昔も最後に手を差し伸べてくれたのはあの君だった。Pues bueno, banda, esto fue todo por esta semana. ¿Qué les pareció a ustedes el ranqueo? ¿Qué series terminaron de ver y les gustaron? ¿Cuáles están por ver? Como ya se la saben, hay puntos bastante interesantes en los nuevos estrenos. Higurashi, Majo No Tabitabi, Danmaichi, Assault Lily y Tonikaku son posiblemente varias de las mejores series de la temporada. Y todavía no han llegado los Big One. Aún así los estoy esperando, vamos a ver a cómo se agarran los putazos. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Qué episodio les gustó más esta semana? Bueno, en fin. Es todo por esta oportunidad, soy Mario, espero que les gusten los videos, suscríbanse, denle like, comenten, comparte, por de luz, biker.